¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos listos para comenzar, como siempre, una nueva jornada informativa con hechos importantes que han ocurrido en gran parte de la zona sur de nuestro país. Hoy día estaremos comentando que el gobierno regional lanzó fondos importantes que son concursables por cerca de 600 millones de pesos para emprendedores de la zona costa araucanía. Fíjese que en el ámbito deportivo, como siempre nos gusta comentar también esta área, Cristian Herrera se impuso una vez más en la categoría Cumbre del Suzuki Climbing Tour 2023 y deja al rojo la definición de este campeonato. En otros temas también adelantarles que estudiantes de Temuco que pertenecen hoy día a escuelas municipales recibieron computadores que llegan sin duda a reforzar sus estudios y por supuesto la conectividad. Y finalmente también señalarles de forma preliminar que la Seremi de Desarrollo Social y Familia de la Araucanía entregó esta recomendación satisfactoria a diferentes proyectos en dos comunas, Padre de las Casas y también la comuna de Perquenco. Con este adelanto iniciamos, como siempre, Mesa Informativa. Bien, pues comenzamos ya con las informaciones. Emprende y crece zona de rezago Costa Araucanía. Así se llaman estos 12 nuevos programas que el gobierno regional de la Araucanía va a ejecutar a través de Cercotec. Un programa que además está dirigido a cerca de 110 emprendedores de las comunas de Nueva Imperial, Carahue, Tolten, Teodoro Schmidt y Puerto Saavedra, con el objetivo de poder sin duda apoyarlos en la formulación, desarrollo y también la implementación de diferentes iniciativas de emprendimientos que permitan potenciar y desarrollar las diversas ideas de negocios en este territorio Costa Araucanía, que por lo demás es muy bonito. Los interesados podrán postular a los fondos concursables hasta el 5 de septiembre a través de la página web www.cercotec.cl. El llamado en el caso del fondo Emprende es para emprendedores que necesiten financiar acciones de gestión empresarial e inversiones identificadas por un monto mínimo de 3 millones de pesos hasta un máximo de 3.500.000 pesos. Mientras que para el programa Crece Zona de Rezago Costa Araucanía, las micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades y con ventas anuales demostrables menores a 10.000 UF se les podrá financiar acciones de gestión empresarial, asistencia técnica, capacitaciones, acciones de marketing y en inversiones, además, por un valor total de hasta 6 millones de pesos. Así lo confirmó, por cierto, Luciano Rivas, el gobernador regional de la Araucanía, quien dijo que estos 600 millones que el gobierno regional pone hoy día a disposición y que van a ser ejecutados a través de Cercotec, en una zona que han estado trabajando constantemente con diferentes emprendimientos, con mujeres, hombres, y en lo que van también a enfocarse es hoy día en la pesca, en la agricultura, en actividades de diferentes giros, donde están apuntando hoy día además a la formalización de los emprendimientos y también para poder fortalecer los que ya están principalmente hoy día dirigido justamente en estas áreas que son muy características por lo demás en la zona costa araucanía, que lo veíamos ahí hace algunos segundos en imágenes. Estas vistas, ¿no?, que hoy día están presentes en esa zona son bastante privilegiadas y hay mucho emprendimiento en esa zona de nuestra querida región de la Araucanía. Bueno, por su parte, el director regional de Cercotec, Cristian Epuín, que también estuvo presente en este lanzamiento de estos fondos para estas comunas, se agradeció al gobernador, al gobierno, porque de alguna u otra forma, decía, fortalece hoy día los aportes hacia Cercotec y en especial a esta zona de rezago a la costa araucanía, que van a contar en esta instancia con 600 millones de pesos para poder apoyar tanto a emprendedores y también emprendedoras como también a empresarios que se desempeñan en estas comunas de la zona de rezago. Pasemos a escuchar palabras del director regional de Cercotec, que también da cuenta de la importancia de estos proyectos e iniciativas y también explica brevemente cómo se puede postular. Esperamos pronto tener los fondos ya en plataforma cercotec.cl para que puedan acceder todos los que quieran postular, y así también hago el llamado a los municipios que son un brazo articulado a Cercotec y que nos ayudan y le ayudan a todos los empresarios locales a postular.
tienen que ingresar a la página de cercotec.cl y ahí aparecen las bases, aparecen los fondos y aparece una plataforma para postular. Así que esa es la forma correcta. Por supuesto, reciben apoyo tanto de nuestro punto MIPE, tanto también de los municipios y o las personas o las empresas que pertenecen a los centros de negocios también, ellos tienen una posibilidad de orientación a través de nuestros profesionales que ahí desempeñan sus labores. Claro, palabras ahí del director regional de Cercotec para poder ejecutar estos fondos que son realmente importantes, que llegan de alguna u otra forma a ser un alivio, ser un apoyo fundamental, una contención también para quienes están hoy día quizás arriesgándose, iniciándose en este rubro, en lo que es el emprendimiento. Y un punto muy importante que además lo decía el gobernador, es de poder comprometerse y avanzar a la formalización, a que ellos puedan quizás formalizar estos emprendimientos, estas ideas, las puedan quizás concretar, lo cual es muy importante, y también hacía alusión a que es justamente en esta línea en la cual el gobierno quiere seguir trabajando, impulsando estas inversiones en este tipo de territorios. Por cada peso que el gobierno regional aporta, lo que esperan hoy día es que haya un crecimiento de esos recursos y obviamente la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la costa araucanía y también de todas sus familias, porque detrás de cada persona hay familias, así que eso también es muy muy importante, poder apoyar justamente este sector, esta zona de rezago, como la llaman también, y diferentes comunas, ya lo decíamos, ahí está Saavedra, está Nueva Imperial, también Carahue, Tolten, que son sin duda comunas que tienen, por cierto, atractivos turísticos ahí bastante, bastante bonitos. Así que, claro, una buena información para poder apoyar a emprendimientos, mujeres, hombres, y el llamado es a postular hasta el 5 de septiembre. Recuerde, tiene que ingresar a la página web de cercotec.cl y ahí puede ver estos fondos concursables y a cuál podría optar usted. Así que no se reste, aproveche y, por supuesto, también. Aproveche también de empoderarse con su emprendimiento con estos fondos que hoy día dispone el gobierno regional. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta muy pronto con más acá en Mesa Informativa. Para todo el sur del país, los hechos más relevantes y contingentes de cada día que marcan las jornadas con una nueva mirada social, cultural, educativa y ciudadana. De lunes a domingo, acompáñenos en Mesa Informativa con las pantallas de TV UCT Araucanía. Y como siempre nos vamos al ámbito del deporte en esta instancia para comentarles que el frío, la lluvia y el barro no fueron impedimento para que 1000 amantes del deporte al aire libre se dieran cita en la Viña Veramonte en Casablanca para ser parte de la prueba de ascensos a cerros más importantes y tradicional de nuestro país. No fue una jornada cualquiera la disputada de la Viña Veramonte por la cuarta fecha del Suzuki Climbing Tour 2023. El frío, el barro y la intermitente lluvia transformaron la jornada en un gran desafío para los 1000 entusiastas deportistas, expertos y aficionados, y quienes con la motivación al máximo recorrieron los barrosos senderos de las distintas categorías hasta lograr de manera épica cruzar la meta. En la categoría cumbre, 6 kilómetros, una de las más competitivas del tour,
El campeonato quedó al rojo de cara a la definición del título, restando solo dos fechas para el final. El ganador fue una vez más Cristian Herrera con 34 minutos y 35 segundos. Venció en la fecha pasada en la Viña Valle Secreto, dejando en segunda posición al campeón vigente Pablo Baez con 35 minutos y 36 segundos, quien a su vez se adjudicó las dos primeras fechas del Tour, con Herrera en segundo lugar, por lo que van a codo por este título, mientras que en tercera posición quedó Luis Maldonado. Pablo Baez, defensor del título, comentó que si bien el día estuvo frío y con lluvia, fue bastante grato correr. Los primeros 5 kilómetros estuvieron buenos y pudo marcar una diferencia, pero luego entró en una zona de bosques que estaba muy resbaladizo, con tierra suelta, lo que comentó lo obligó casi a subir gateando, y eso produjo que Herrera lo alcanzara y le sacara un minuto de ventaja. Bueno, en la categoría Trail Running de 16 kilómetros, el vencedor fue Nicolás Álvarez, quien lleva 3 fechas seguidas alcanzando el podio, seguido por Fernando Carrasco y Hernán Arocha. En la serie de cumbre para damas, la ganadora fue Alejandra Hernández con 45 minutos y 48 segundos, quien comentó que fue una fecha realmente increíble y la lluvia le dio un ambiente muy muy bueno. La familia de Suzuki Climbing Tour también pudo disfrutar del trekking familiar de 5 kilómetros y el Climbing Kids de 2 kilómetros para niños entre 4 y 12 años. Fernando de María, gerente general de De María Marketing Deportivo, comentó que están hoy día muy contentos porque pudieron sacar la fecha adelante. Por suerte, comentaba él, durante la jornada la lluvia fue más intermitente y el clima mejoró un poquito. Tuvieron ahí una gran convocatoria, no solo de deportistas, sino que también para toda la familia que pudo disfrutar de estas prestaciones del campamento base. Ahora las miradas se centran, fíjese bien, en la quinta fecha del Suzuki Climbing Tour, que se realizará en la Hacienda Picarquín. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar en la página www.climbingtour.cl. Así que una buena invitación, el llamado a poder inscribirse, a poder disfrutar por supuesto de estos eventos familiares, deportivos de alto nivel, y qué mejor que poder aprovechar estas instancias para desconectarse, para pasar un rato agradable en familia y disfrutando de senderos realmente hermosos que hoy día tiene nuestro país. Queremos ahora cambiar de ámbito para también comentarles en otras noticias que estudiantes de Temuco que hoy día están en colegios municipales recibieron computadores. Fueron 1.200 los escolares de séptimo básico de 25 colegios que recibieron de forma gratuita notebook por parte del Ministerio de Educación a través de la beca TIC, que es Tecnologías de la Información y la Comunicación de JUNAEB. En la escuela Los Trigales inició esta entrega de 1.200 computadores para los estudiantes de séptimo básico del sistema municipal de Temuco. Hasta el gimnasio justamente fueron llegando los escolares y sus padres y apoderados, quienes de forma ordenada hacían ingreso al recinto y producían con el trámite para luego retirarse con un computador nuevo hasta sus hogares. Esto con el objetivo, por supuesto, de poder mejorar la conectividad y de esta forma impulsar además el aprendizaje a través de la educación de calidad. También se hizo presente el alcalde subrogante Mauricio Cruz, quien saludó a los presentes, compartió con ellos y comentó este gran beneficio hoy día para la educación pública de la comuna de Temuco. Él señaló que con esto van a mejorar considerablemente la educación de sus estudiantes en la comuna de Temuco, que hoy día por supuesto están accediendo a la educación en diferentes colegios municipales, y que por supuesto esto es un beneficio que realmente refuerza por un lado la educación, pero también la conectividad, porque no siempre se pueden comprar computadores. Pasemos a escuchar esas reacciones. Estas becas son 1.200 computadores que llegan para nuestros estudiantes de 25 establecimientos educacionales de esta municipalidad. Con esta entrega de computadores nosotros mejoramos sustentablemente la educación de nuestros estudiantes en la ciudad de Temuco. Y por eso nosotros estamos con un Temuco mucho más inclusivo, mucho más ciudadano, y así nuestro Temuco avanza. Y por supuesto que también hay reacciones por parte de algunos estudiantes quienes recibieron con sus padres estos computadores, que sin duda llegan, lo reiteramos, a reforzar la conectividad, a reforzar la educación, el aprendizaje, las herramientas, los mecanismos. Por ejemplo, estuvo ahí Talía Maribil, estudiante de la escuela Moyulco, quien se mostró bastante contenta
Por supuesto, después de recibir este computador, comentó que le parece genial recibir un computador porque se ha esforzado bastante haciendo las tareas. Y también estaba, por ejemplo, ahí Catalina Rodríguez, quien es estudiante de la escuela Manuel Recabarren, y estaba muy emocionada porque ella misma comentaba que no siempre pueden comprar computadores y que esto llega también a entregarle un minuto ahí de entretención, también para jugar, pero también, por supuesto, para estudiar como corresponde. Pasemos también a escuchar entonces esas dos reacciones. Me gustó lo que fue, ¿no? Sí. Y me preguntaron si había sacado y todo eso, porque varios de mis, o sea, todos los de mis salas sacaron computador. ¿Contento entonces? ¿Van a estar todos conectados? Sí. Siento que es bueno porque hay gente que no puede comprar computador, entonces en la escuela uno te lo dan para estudiar y también para jugar. Es muy importante además comentarles que el programa Becas Acceso a la Tecnología, Información y Comunicaciones, la beca TIC, consiste en proveer a la o el estudiante beneficiario un set de herramientas para el estudio que corresponden a un computador, a un notebook o su equivalente con software, información o contenido digitalizado y conectividad a internet. Su principal objetivo, sin duda, es poder contribuir al logro de estos aprendizajes de los estudiantes en la educación escolar, en este caso a través de la JUNAEB, a estudiantes que hoy día pertenecen a diferentes colegios, escuelas municipales y en este caso a la comuna de Temuco. Así que una muy buena noticia, una muy buena información para quienes hoy día están viendo reforzados sus estudios. Estas herramientas que se les entregan sin duda son un beneficio directo para ellos, para sus familias, porque como yo les comentaba y lo reiteramos, no siempre se pueden comprar computadores, así que tener este beneficio es muy positivo para la estudiante, también para el estudiante y sin duda para toda la familia que hay detrás y que ha visto el esfuerzo por mucho tiempo. Vamos a una segunda pausa y ya volvemos con un cuarto hecho también muy importante en Mesa Informativa. Bueno, ya estamos de vuelta y les queremos ahora comentar que grandes noticias en materia de agua potable entregó hace algunos días la Seremi de Desarrollo Social y Familia en la Araucanía, Mariela Huillipán, para dos comunas de la región. Se trata de la construcción del sistema de agua potable rural Montre Yancamil de la comuna de Perquenco, una iniciativa que ingresó al Sistema Nacional de Inversiones el año 2002, tratándose en su momento de un hito relevante para las más de 150 familias que componen este
este territorio. Bueno, pasado 11 años de aquel momento, hoy por fin logra la anhelada recomendación satisfactoria que entregó en el territorio la Seremi Mariela Huellipán, tras un compromiso asumido por la autoridad de gobierno con el alcalde Alejandro Sepúlveda y con toda la comunidad. En ese sentido, la Seremi Mariela Huellipán manifestó que están felices como seremía de poder compartir con el Comité de Agua Potable Rural Montre Yancamil, pero principalmente con familias y personas que llevan cerca de 20 años esperando poder contar con un sistema de agua potable. Se hizo la entrega finalmente de esta recomendación satisfactoria, un documento que ratifica que el proyecto cumple técnica y económicamente y que da pie para avanzar hacia la búsqueda del financiamiento de esta anhelada obra. Una iniciativa que proyecta una inversión superior a los 2.555 millones de pesos. Se contempla además una magnitud de 155 arranques, lo que se puede desglosar en viviendas, una escuela, internado, un templo y dos sedes sociales de los sectores Santo Domingo y también sector Rehuellocán. Sin duda, una obra que llega para cambiar la calidad de vida en el territorio, según manifestó uno de sus dirigentes. Pedro Colicoy, presidente del Comité APR Monte Yancamil, comentó que está hoy día muy grato por la noticia y el documento que se les ha entregado, porque significa esto que en cualquier momento están sujetos a un posible financiamiento para este proyecto tan anhelado, y hace referencia además al compromiso que asumió en esta instancia el alcalde de la comuna de Perquenco, Alejandro Sepúlveda. Escuchemos esas reacciones. Lo otro que se comprometió el alcalde igual de hacer las gestiones, ¿cierto?, con el gobernador y el GORE para que se coloque en el mensaje, para que sea aprobado por el Consejo Regional y así tengamos nuestro financiamiento para nuestro proyecto. Bueno, en cuanto al proyecto en la comuna de Padre Las Casas, de comentarles también que se trata de una construcción de un nuevo sistema de agua potable también en Pichiquepe. Este ingresó justamente al Sistema Nacional de Inversiones el año 2001, también mucho tiempo, proyectando a más de 1.500 personas beneficiadas. Al igual que en Perquenco, la Seremi Mariela Huellipán, tras el mandato del presidente Gabriel Boric, comentó que hoy día hay un compromiso para poder obtener justamente el visto bueno definitivo que permita avanzar a la etapa de financiamiento y de ejecución. Este nuevo sistema de APR, el cual ya cuenta con la recomendación satisfactoria, tendría un costo superior a los 3.480 millones de pesos, beneficiándose 340 viviendas, dos escuelas, una cancha deportiva, dos cementerios y tres sedes sociales de comunidades mapuche. Así que es ahí un proyecto bastante, bastante importante, amplio, que por supuesto llegaría en beneficio de miles de personas que también han esperado durante años esta recomendación que hoy día finalmente llega tras la entrega de este documento. Tenemos reacciones por parte de la Seremi, pasemos a escucharlas. Felices porque estamos cumpliendo por un lado el mandato del presidente Gabriel Boric, que es avanzar rápidamente la gestión con la entrega de recomendaciones satisfactorias, pero también en darle soluciones a las personas que más lo necesitan. Pichiquepe, un APR muy necesario en la comuna de Padre Las Casas, más de 340 familias que están a la espera, varias comunidades indígenas, dos escuelas y una serie de otras organizaciones que han esperado por tanto año el acceso al agua. Claro, ahí lo decía la Seremi en sus declaraciones, se cumple hoy día un mandato del gobierno del presidente Gabriel Boric de poder avanzar rápidamente en esta gestión, en poder entregar oportunidades, beneficios, en poder cumplir sueños que han esperado por décadas cientos de familias, en este caso en la comuna de Perquenco y también en la comuna de Padre Las Casas. En el caso de Pichiquepe, es un proyecto de APR muy necesario en esa comuna. Más de 340 familias que están hoy día a la espera, varias comunidades indígenas, escuelas, diferentes organizaciones que han esperado por tantos años el acceso al agua. Son miles de personas las que se van a ver beneficiadas en ambas comunas, así que es una noticia realmente relevante, importante en materia de agua potable rural, poder avanzar justamente en estos APR, en poder entregar soluciones, respuestas a estas demandas de diferentes comunas, comunidades que han esperado durante muchos años, y hoy día esa respuesta finalmente llega, esperando que el gobierno quizás pueda financiar estos dos proyectos realmente muy anhelados por toda la comunidad de
Terquenco y también de la comuna de Padre Las Casas. Y con esa noticia nos vamos ya despidiendo de Mesa Informativa. Le agradecemos su compañía, como siempre, a través del canal 50 con señal digital Full HD en Temuco, Padre Las Casas, y Telefónica del Sur, canal 61 de Talca y hasta Coyhaique. Que tenga una muy buena jornada, cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Chao.